inmigrantes al amanecer. ¡Listos! ¡Bájenla! ¡Alto, policía! ¡Vámonos! ¡Se escapan! No sé por qué desde niño siempre en mis sueños veo esta imagen. Todo tan rojo. Todo tan lejano y silencioso. Pero eso no es lo malo. Lo malo es que es el único recuerdo que tengo de mi padre. Por más que trato de recordar su rostro, lo único que veo es esa foto. De niño me asustaba soñarlo. Ahora solo me espanta el sueño. El capitán Jesús Romero, muerto en cumplimiento de su deber. Hoy mi única meta es llegar a ser como él fue. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. A mí me parece un poco arriesgado y excesivo. Me importa un carajo cómo te parezca. Solo hazlo. Es la única manera de ganarse el respeto de esta gente.
Si usted lo ordena así, lo haremos, señor. Ok. Creo que es tiempo de que empecemos a jugar. Bueno, hasta luego. Oiga, profe, ¿no me va a invitar a salir? Hoy no. Mejor te vas a estudiar y pasas muy bien tu examen de matemáticas. ¿De acuerdo? Hasta luego. Me choca ese profesor. ¿Qué pasa? ¿Te quieres suicidar o qué? Otro poquito más y te mato. Discúlpame, yo tuve la culpa. ¿Estás bien? Sí, gracias. Yo creo que te llevo mejor al hospital para que te revisen. Ay, no, muchas gracias. ¿Segura, segura no te pasó nada? No, gracias, estoy bien. Mejor vamos a tomar un trago, ¿sí? Bueno, ok. Vamos, pues. Súbete al carro. ¿Estás segura que este es el lugar donde quieres estar? ¿Por qué entramos por la puerta de atrás? Es un lugar bonito. A mí me agrada mucho. Además, la vamos a pasar muy bien. Vamos. Señor. Señor, ¿nos puede atender, por favor? Filósofo alemán. Autor de Así hablaba Zaratustra. 9 letras. Nietzsche. ¿Cómo? Nietzsche. Es correcto. Gracias, Isela. ¿Qué, te conoce el señor? Uy, aquí todos me conocen. Bueno, aquí lo tienen. Mi trabajo ha terminado. Ahora quiero mi dinero. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo no entiendo nada. Buen trabajo. Tú nunca fallas. Es que mis armas son mejores que las tuyas, mi amor. Eso no duda cabe. Yo mejor me largo de aquí. ¡Un momento, amigo! La fiesta apenas va a comenzar. Están cometiendo un grave error. ¿Qué no saben quién soy? La van a pagar.
Claro que sabemos quién eres. Si no, no estarías aquí. Y más vale que cierres la boca. Porque el que te puede ir mal es a ti. Ay, bueno, ya. Quiero mi dinero. Aquí lo tienes. Ay, es un placer trabajar para ustedes. Hasta luego, mi amor. Adiós, mi vida. ¡Perra desgraciada! ¡Cierra la boca! Poeta mexicano, ganador del Premio Nobel de 3 letras. Paz, Octavio Paz. ¿Que tú nunca lees nada que no sean crucigramas, Tony? ¡Es correcto! Llévenselo. Ahora vamos a proceder a tomar la protesta. ¡Firmes! Levanten su mano derecha. ¿Aceptan la responsabilidad de defender a su patria y, en caso de que fuera necesario, dar su vida por proteger a la sociedad? ¡Sí, protesto! Si así no lo hicieren, que la patria os lo reclame. Agente Isaac Martínez, agente José Luis Montenegro, Luis Francisco Sandoval. Felicidades. Agente Enrique Valderrama. Felicidades. Agente Enrique Martínez. Felicidades. Agente Mario Lemus. Felicidades. Agente Julio Romero. Felicidades. Agente Francisco Rosas Acevedo. Felicidades. Agente Alejandro Núñez. Felicidades. Felicidades. Bueno, señores, ha sido un placer estar con ustedes estos momentos. Ahora creo que sería muy oportuno brindar un aplauso muy merecido a sus nuevos compañeros. Con permiso y muchas gracias. Quiero decirte que me siento muy satisfecho de haber visto tus calificaciones. Gracias, señor. Además, si tu padre viviera, se sentiría muy orgulloso de ti. Lo sé, señor. Quiero que sepas que la parte de ser mi amigo y mi maestro siempre fue como un hermano. Y como sé que ahorita te vas a ir a festejar por ahí, ¿qué te parece si te espero mañana, digamos, a comer en mi casa? Quiero hablar contigo. Ahí estaré, señor. Y te espero. Señor procurador, muchas gracias. No soy procurador. Soy tu amigo. Gracias, señor. Listo, señores, vamos a salir. Mamá, terminé, tengo mi título.
¿Sabes? Voy a trabajar muy duro para que te enorgullezcas de mí. Voy a ser como mi padre. Como tú siempre lo quisiste. Ojalá pudieras abrir los ojos, aunque fuera un instante, y verme un poco. El doctor dice que es muy posible que escuches. Pero después de más de 20 años, de verte así, en silencio, llena de aparatos, me hace sentir muy solo. Ya era para que me hubiera acostumbrado. Pero, ¿cómo acostumbrarme a no oír tu voz, mami? ¿Me puede comunicar con el rector, por favor? De parte de Pablo, su hijo. Señorita, pásele la llamada al rector. Y dígale que me conteste. Y si no lo hace, le voy a volar la cabeza a su hijo. De un balazo, señorita. De un balazo. Sí, dígame. Sí, claro, pásemelo. Diga. Un momentito, señor. Alguien le va a contestar. ¿Papá? Pablo, ¿dónde estás? No sé dónde estoy, papá. Ni quién sean estas personas. No sé qué está pasando, papá. ¡Ayúdame! ¡Papá! ¿Ya escuchó a su hijo? Pues ahora escúcheme a mí. Quiero a la prensa y a la policía fuera de esto. Y 1,000,000 en efectivo. Mañana por la mañana. Yo no tengo 1,000,000 de pesos. ¿De dónde voy a agarrar ese dinero? Del mismo lugar de donde saca para sus lujos, carros y viajes. Y si cree que estamos jugando, se equivoca. Nosotros somos profesionales. Por favor, necesito más tiempo para conseguir ese dinero. Mire, rector, tiene hasta mañana a las 10. Y lo quiero a usted solo, frente a la iglesia del Carmen. Vaya en taxi. Haga algo malo y su hijo va a morir. Téngalo por seguro. Bueno, espere. Lucy, comuníqueme con la policía, pero rápido. Hasta me dio calor. Y luego, bueno, total, que pasa junto a mí. Se me queda viendo y me dice:
¿Qué me ves, papacito? Parece que me quieres comer. Y que le digo, eso es lo que quiero, mamacita. Agarra, abuelo, y me tira una cachetada. Que lo agarro, sí. Le di un besote. Mira, Julio. Ay, que me dice, tranquilo, papucho. Al cabo, la noche es larga. ¡Yes! ¡Yes! ¿Y qué te pasó cuando te despertaste? Lo que pasa, como nunca traes vieja, cree que nosotros tampoco. Ah, cómo es hablador este, ¿verdad? ¿Por qué no reconoces que a lo más que has llegado es a tener un sueño húmedo? Sí, sí. No me toques. Ya, es broma, es no broma. No me toques. Ya, tranquilos. ¿Quién lo estamos festejando? Sí, Angelito. Te tengo una sorpresa. ¿Cuál es? Ven, mamita. Hola. Me llamo Julio Romero. ¿Y qué? ¿No quieres que te felicite? ¿Sí? Oye, nosotros también nos graduamos. Vamos a bailar. Claro. Bueno, salud. Ahorita vengo. Sí. Adiós. ¿Qué tal la zorrita, eh? ¿De dónde la sacaste? Está buenísima. Para que veas. Un vinito para bajar la calentura. Sí. Y eso que estén arrancando motores, muchachos. Diviértanse. Salud, muchachos. Salud. Julio. Pasando a otras notas, en información de última hora les comunicamos que Pablo Ruiz, el hijo único del licenciado Roberto Ruiz, rector de la universidad, ha sido secuestrado esta mañana. Comandante, ¿quiere decirme quién rayos informó a la prensa? Ustedes me dijeron que el operativo iba a ser con la mayor discreción. ¿Qué no se dan cuenta que lo van a matar? ¿Cómo es la familia?
Y tal parece que a tu papá no le interesas, Pablito. Pero pues yo nunca quise hacerte daño. Pero tu papá nos está obligando. ¡Así que no me culpes a mí! ¡No, señor! ¡No fue él! ¡No lo creo! ¡Llámele por teléfono otra vez! ¡Algo les va a explicar! ¡Claro que le vamos a volver a llamar! Pero nada más para informarle dónde está tu cadáver. Así le vas a salir más barato. ¿Lo sabías, Pablito? ¡Todavía pueden obtener su dinero! ¡Señor, no me mate, por favor! Ay, ay, ay. El jefe sabe por qué. ¡Pídale más dinero! ¡Él se lo dará! ¡Por piedad, no me mate! ¡Por piedad! ¡No me mate! ¡Por piedad! ¡Qué lástima! Un hombre tan brillante, por amor a unos cuantos pesos, haber acabado así. Tírenlo al canal. Hasta acá y avienten lo que se vaya al agua, a ver. Más, acérquense más. Una, dos, tres. Bueno. Bueno. Ha llegado el momento de poner en práctica lo que aprendieron y demostrar si son tan buenos como alardean. Se han integrado dos comandos de rescate y emergencias, de los cuales ustedes formarán parte, acompañados de otros agentes con mayor experiencia. Se les asignarán casos especiales durante unas semanas de prueba y luego se hará una evaluación. Ahora todos, preséntense a la oficina de sus superiores, porque ahí les darán sus asignaciones. Y usted, Romero, quiero verlo mañana en mi oficina. Sí, señor. Pásele. Siéntese. El señor procurador nos ha encargado mucho que nos ocupemos de usted. Que le demos todas las facilidades. Le tiene mucho aprecio por su padre. No espero ningún trato especial, señor. Me da gusto oír eso. Justamente de eso quería hablarle. Aquí todos son iguales. Todos obedecen órdenes de sus superiores, no importa hijos de quien sean. El hecho de que el capitán Jesús Romero haya sido su padre no le da ningún privilegio y sí muchas responsabilidades. Lo sé, señor. Cualquiera puede fallar, menos usted. Todos se lo reprocharían, hasta usted mismo. Sí, señor. Ahora vaya a la oficina a reportarse. A la orden, señor. Señor, es el mismo hombre que habló ayer. ¿Y qué esperas? Comunícamelo. ¡Anda! ¡Ándale, por Dios! Sí.
Desobedeciste mis órdenes, amigo. Juro que no fui yo. No sé cómo se enteraron. Tampoco fuiste tú el que le habló a la policía, ¿verdad? ¡Maldito idiota! Si creíste que estábamos jugando, te equivocaste. Porque ahora el jueguito ha terminado. Y te informo que lo que queda de tu hijo lo puedes encontrar en el canal de los Remedios. Ahora sí puedes hablarle a la prensa, a la policía, para que vayan por él y lo publiquen en 8 columnas. ¿Qué te parece? Hasta luego, señor rector. Espérame. ¿Qué pasó? Se me hace que sí es el hijo del rector. Pero ahí vas para adentro, ¿quién te manda? Vamos. Hay que dar aviso al perito y al Ministerio Público. Señor, todo se hizo como usted lo ordenó. ¿Ahora qué sigue? Espera hasta que te dé nuevas órdenes. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el agente Julio Romero. Tengo una cita con el señor procurador. Sí, lo está esperando el señor procurador. Paso. Gracias. Bueno, ¿y qué tal tu primer día de trabajo, oficial? Bien, todo muy bien. Voy a pedir que traigan el postre antes de que empiecen a hablar de trabajo. Ay, señora, yo ya quedé muy satisfecho. No creo poder con el postre. Yo también ya no quiero nada, mi amor. ¿Por qué no pides que levanten la mesa? Claro, sí, ¿no? Señora, estuvo riquísima su comida. Ni te creas. Yo la chequé. Ella no preparó nada. Ay, amor, no me eches de cabeza. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a tomar una copa y hablamos de negocios? Sí, señor. Con permiso, señora. Un día de estos iré a visitar a tu mami. Gracias. Pásale, pase. Con permiso. Tu papá y yo trabajamos mucho tiempo juntos. Éramos muy buenos compañeros. Hasta que murió. ¿Tú recuerdas eso? No, señor. Era yo muy chico en aquel entonces. ¿Cómo qué edad tenías? 3 años cuando murió. Me dolió mucho cuando sucedió eso. Pero me dolió más lo de tu mamá. 25 años inconsciente. Lo debe haber querido mucho. Sí, señor. Bueno, pero no venimos a hablar de cosas tristes. Venimos a hablar de negocios.
¿Quieres pasar a la sala? Sí, señor, después de usted. Por aquí. Bueno, aparte de invitarte a comer por tener el gusto de estar contigo, quise invitarte para hablar algo muy importante. Siéntate. Sí, señor, gracias. ¿Recuerdas lo que ha estado sucediendo últimamente con los secuestros? Sobre todo lo que pasó con el hijo del rector de la universidad. Sí, señor. Creemos que es una banda perfectamente organizada la que ha hecho todos los secuestros. Nosotros estuvimos a punto de agarrarlos. Desgraciadamente, a la hora de entregar el rescate, se nos escaparon y el hijo murió. Pero pensamos que eso está perfectamente premeditado. Está pensado para meternos miedo, cosa que no van a lograr. Precisamente yo fui uno de los asignados para recoger el cuerpo, señor. Sí, lo sé, lo sé. Julio, quiero que sepas que te tengo mucho aprecio. Gracias, señor. Y aunque seas un novato, te tengo toda la confianza del mundo. Precisamente por eso te quiero pedir una labor muy especial. Además, quiero que sepas que en caso de que aceptes, esto es totalmente confidencial. De esto no se puede enterar ni tus familiares, ni mucho menos tus jefes. Estoy a sus órdenes, señor. Bien. Mañana te vas a presentar a trabajar como si nada hubiera pasado. Yo me encargaré de que no te carguen mucho el trabajo. Señor, ¿no cree usted conveniente que esto al menos lo sepa el comandante? No. Él menos que nadie. Estamos seguros que alguien de la policía está involucrado en esto. Esto tendrá que ser un trabajo entre tú y yo. Como usted mande, señor. Siéntate. En la orilla de la ciudad hay un restaurante de un tal Tony. Ahí podemos encontrar a un hombre llamado Lucio. Tony, sírveme algo. Ese tal Lucio es uno de los encargados de ejecutar los golpes. Y creemos que también el dueño del restaurante está involucrado en eso. Nada más que no le hemos podido comprobar nada. ¿Algo como qué? Ya sabes lo que me gusta, no te hagas el chistoso. Oiga, ¿y por qué no lo atrapamos y lo arrestamos de una vez? Eres un jefe menor. Le queremos son a los de arriba, a las cabezas. Si lo arrestamos, seguro lo matan antes de que abra la boca. Tu trabajo será pegárteles, hacerte amigo de ellos, llegar hasta la cabeza. ¿Y cómo quiere que me haga parte de ellos? Diles que eres policía y que no te alcanza con lo que ganas. Sirve otros tragos. ¿Y no se darán cuenta que soy policía? Yo fui uno de los asignados para recoger el cadáver del hijo del rector. Ese es el chiste. Que sepan que eres policía. Roedor que vive en los bosques de Norteamérica. 6 letras. Bueno, ¿yo qué sé de eso? ¡Tú sirve los tragos! ¡Órale! Este no tiene remedio. ¿Le sirvo algo? Una cerveza. No sirve. Oiga, se tragó mi moneda. Le digo que no sirve, solo está de adorno. Porquería. ¿Ya vio, jefe? Hey, amigo. ¿Qué se le perdió? Yo no lo había visto antes por aquí.
Vengo de negocios. Si lo que buscas es droga, está en el lugar equivocado. Aquí somos muy decentes. ¿O no es así, Tony? Sí, muy decentes. Ando buscando a un tal Lucio. ¿Quién diablos eres? Digamos que fui yo quien recogió el cuerpo de Pablo Ruiz. Debiste conocerlo muy bien antes de llenar su cuerpo de plomo. ¿Y qué? ¿Me vienes a detener tú solito? Como te decía, amigo, vengo en plan de negocios. ¿Negocios? ¿Ya oyeron? ¡Negocios! ¡Órale! Siéntese. ¿Sabes lo que voy a hacer contigo? Te voy a dar un balazo en la cabeza. Después destazo tu cuerpo. Y lo vendo en tacos al pastor. ¿Cómo ves este trato, eh? ¿Te gusta? No te acalores, amigo. Lo único que quiero es ayudar y que me ayudes. ¿A cambio de qué? Yo te doy información a cambio de una buena suma de dinero. Un trato justo, ¿no? Tengo toda la información que necesito de la policía. Nunca está por demás. ¿Qué puedes perder? ¿Quién diablos eres? No voy a vivir toda mi vida con el sueldo de policía. Necesito otras entradas, tú me entiendes, ¿verdad? Como te dije antes, tú me ayudas, yo te ayudo. Me parece justo. Muy bien, amigo. ¡Tony! Aquí el amigo paga. Una botella de amaretto. ¡Amaretto! ¡Exacto! Licor de almendras de 7 letras. Investígalo. Consigue todo lo que pueda sobre él. Yo lo tengo investigado, señor. Se trata de uno de los recién graduados y pertenece a los grupos especiales antisecuestros. Sácale todo lo que puedas. Si hace algo raro o intenta cualquier cosa, mátalo. Será un placer, señor. ¿Qué pasó, Julio? ¿Qué pasó, Lucio? ¿Está listo? Listo. Pues es el momento que demuestres si realmente tienes interés en esto. ¿Tú dirás? Si fallas, te mueres. Si nos traicionas, te mueres. Y si respiras sin que yo te lo ordene, te mueres. ¿Qué te parece este trato? Me parece muy bien. ¿Alguna pregunta, Julio? No. Bueno, ahora que me acuerdo, sí. ¿Cuándo empezamos? Me agrada, ¿eh? A mí también. Esto se está poniendo bueno otra vez, Julio. 3 golpes seguidos. Y sin molestias de la policía. Ya ves, te lo dije que conmigo tenías mucho que ganar y nada que perder. Yo nunca me equivoco. Y fue muy buena idea incluirte con nosotros, agente Romero. Todo exacto, sin errores,
y la policía perdida. Bueno, se hace lo que se puede. No, hombre, y apenas está por venir lo mejor. El gran golpe, Julio. ¿Sí? ¿A qué te refieres? Las cosas se van a poner mejorcitas, Julio. Todo esto ha sido un juego. Ya viene lo mejor, como te lo estoy diciendo, lo mejor. Oye, Lucio, ¿y qué piensa el jefe de mí? Uy, ser jefe es muy reservado. Él nada más dice, ¿está bien o está mal? Y de ti hasta ahora nada más ha dicho, está bien. Pero eso sí, preocúpate cuando diga está mal, porque entonces sí vas a tener problemas. Oye, ¿y para cuándo crees que pueda yo conocerlo? Eso sí va a estar difícil. Oye, ¿y cuál es el interés de conocer al jefe? No, simple curiosidad. Pues recuerda que la curiosidad mató al gato. Ah, qué Lucio tan vacilador. ¿Para qué me quieres? Señor, no he podido ver al jefe. No tengo idea de quién se trate. Y veo muy lejano el momento de conocerlo. Mire, en estos 3 meses que tengo con ellos, he conocido su forma de operar, sus vehículos, sus cómplices. ¿Por qué no detenemos a los que ya conocemos y terminamos con todo esto de una buena vez? ¿Y para qué queremos a los miembros del cuerpo si no tenemos el cerebro? Tú haz lo que yo te digo. Por favor. No me vuelvas a citar si no es algo muy importante. ¿No ves que es muy peligroso que nos vean juntos? Sí, señor. Como usted ordene. ¡Vámonos! ¡Rápido! Tan sucio como nosotros, señor. Entonces, llegó la hora. Sí, señor. Vamos a bailar, ¿eh? Madre mía.
Buenas noches. Disculpen que interrumpa tan hermosa canción. ¿De qué feita me pesa? ¿Por qué? ¡Suéltenme! ¡Venga para acá usted, viejo! ¡Cállese! ¿Cómo le va, señor empresarial? Me da mucho gusto conocerlo personalmente. Es un placer. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Cállese! Y solo conteste cuando yo le hable. La fiesta apenas va a comenzar. ¡No! Tráiganselo para acá. Vamos a llevarlo a la sala. ¿Todo bien, Lucio? Todo bien, Julio. Aquí no pasó nada. Aunque, viéndolo bien, algo va a pasar. ¡Oye, eso no quedamos! Ahí te lo encargo. Vámonos. Quiero que me expliques paso por paso qué diablos estabas haciendo allá adentro. Porque todo lo que has dicho me parece absurdo. Ya te dije, solo cumplía órdenes. ¿Órdenes de quién o de qué? ¿Con dos cadáveres? ¿Dos cadáveres? Sí, dos cadáveres. El del banquero y el de su esposa. No puede ser. Mira, Mario, si yo pudiera explicártelo. Pero mira, el señor procurador lo puede aclarar. Julio, sabes perfectamente que el señor procurador está muy afectado de su sistema nervioso. Sus facultades generales están muy deterioradas. ¿Qué quieres que me aclare? ¿Cómo qué? ¿El por qué estoy aquí? ¿El por qué me ordenó esta misión? Ojalá, Julio, ojalá. Él creía mucho en ti. Porque si no, estás metido en un problema muy grave. Mira, estoy seguro que no va a haber ningún problema. Vamos. El asesinato del director del Banco Rural y de su esposa, así como de la intromisión en su hogar, no hay buenas noticias para el policía que se perfila como el responsable del doble crimen. El agente Julio Romero, quien aseguraba que cumplía una misión encomendada por el señor Procurador de Justicia del Estado, quien opinó al respecto. Señor, ¿qué opina de la misión del agente Romero? Mire, no sé de qué tipo de misión me habla, pero si son misiones secretas, están totalmente prohibidas desde hace mucho tiempo en esta corporación. Si hay alguien responsable, se le tratará conforme a ley.
Con permiso, no tengo más comentarios. A un lado, por favor. Señor. Comandante. El señor procurador me invitó un día a su casa con el fin de darme la asignación de involucrarme en una banda de secuestradores, con el fin de desenmascarar al jefe de la organización. Él mismo me dijo dónde estaban, qué lugares frecuentaban. Hasta el nombre me dio de uno de ellos. Señor, sé que es difícil creer, pero ¿yo qué ganaría con todo esto? ¡Dinero! Todas las cosas se hacen siempre por dinero. No, señor. Usted me conoce, sabe quién soy. ¡Ah! No es la primera vez que sucede eso. Todo se hace por dinero. ¿O creías que por ser hijo del Capitán Romero eras intocable? Le juro que soy inocente. ¡Ya, imbécil! Yo solo cumplía órdenes. ¡Pregúntele al procurador! No puedo creer lo que dicen de Julio. Se veía tan buen muchacho, tan decente. Qué bueno que la madre no se puede dar cuenta de todo lo que está pasando. Si no, se moriría de vergüenza del escándalo. Es increíble. Pobre familia. ¿Qué haces? Nada. Tú también crees que soy culpable, ¿no? Ese es el problema. No puedo creer que hayas hecho todo esto, Julio. Siempre fuiste el más avanzado de la clase. El que añoraba una posición. El que hablaba de respeto a un cargo, a la institución. ¿Por qué lo hiciste? ¿Eh? Julio. Mario, yo no hice nada. Solo estaba cumpliendo una orden que te dio el señor procurador. Ya lo sé. ¿Quién va a creerte eso, Julio? Abre bien los ojos, Julio. Te encontramos con un cadáver. Hay testigos que te vieron entrar con los supuestos asesinos. Tú mismo confesaste que participaste con los secuestradores. ¡Secuestradores! Que estamos buscando hace mucho tiempo. ¿Cómo te pones a decir que te lo dijo el señor procurador y ahora te abandona? Sí, ¿verdad? Difícil de creer. Más me hubiera valido haber buscado otra excusa, otro pretexto, ¿verdad? Ya está
para eso es demasiado tarde. Ahora solo quieren tu cabeza. Vayan todos al carajo. Y que suceda lo que tenga que suceder, sí. Tienes que creerme. Tú eres mi único amigo. Sabes que yo no soy capaz de hacer eso. Te lo juro por lo más sagrado que tengo, que es mi madre. Esto es una jugada del procurador. ¿Y crees que no lo sé? ¿Eh? ¿Crees que no lo sé o qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quieres que yo haga? ¡Contéstame! Te conozco, eres mi amigo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Eh? ¡Dímelo! ¡Dímelo! Que cumplas con tu deber. Párate, por favor. ¡Párate! Sí, señor. Necesito comprar baterías que me hacen falta en la oficina y cigarros. ¿En este lugar? Está de paso. No te preocupes por él. Tiene las esposas puestas. Ve, por favor. Está bien, señor. ¿Qué rayos es todo esto, Mario? Ahorita que te quite las esposas, te vas a ir y me vas a dar un golpe en la cara. ¿Estás loco? Sí, estoy loco. Porque soy tu amigo. Porque sé que eres inocente. ¡Hazlo! No. Te vas a meter en un problema. Problemas. Son mi especialidad. ¡Hazlo! 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 Gracias, amigo. ¿Usted cree que me voy a tragar ese cuento, maldito traidor? Es la verdad. Mire. Mire nomás cómo me alejó. Pero si ustedes eran muy amigos, no creí que llegaran a tanto. Debe existir siempre un respeto, una dignidad. Se lo juro por Dios que... ¡Ah, no jure! Maldito mentiroso. Ahora va a saber usted cómo tratamos aquí a los traidores como usted. Mi amor, tienes una llamada. Bueno. Malditos idiotas, ¿cómo pudieron haber hecho eso? Vámonos. No!
dinos a dónde se fue. Si no cooperas, no vas a salir vivo de aquí. ¿A dónde se fue? ¿Con qué no quieres hablar? ¿Qué noticias me tiene? ¿Ya habló? Lo niega todo, señor procurador. Y yo, como usted, creo que es culpable. Mire, quiero que entienda perfectamente una cosa. Así como yo soy su jefe, hay muchas cabezas arriba de mí. Y está peligrando su trabajo y mi trabajo. Yo no sé qué métodos quiera usar, ni me interesa, pero tiene que hablar a como dé lugar. ¿Entendido? Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué ganas con seguir ayudando a ese maldito traidor? Usted cree que usted tiene la razón, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? Hay un lugar al que de seguro va a ir. ¿Y cuál es ese lugar? Bueno... Isela, tengo un trabajo para ti. ¿Para cuándo? Para ahorita mismo, mi vida. ¿Y cuánto hay? ¿Cuándo te he pagado mal? ¿Qué hay que hacer? Señorita, no la había visto antes. Seguramente de aquí del hospital. Sí, claro, seguramente. ¿Cómo se encuentra? Tranquila. Parece ser que todo va por buen camino. Ella lucha por sobrevivir. Sí, tiene un motivo por quien vivir. ¿Es usted su familiar? Sí, soy su hijo. Su único hijo. Te vas a poner bien, mami. Te vas a poner bien. Bueno, señorita, yo solo vine a visitar a mi madre. Me retiro, con permiso. Disculpe, usted es el que se ve muy, muy mal, muy desmejorado. ¿Por qué no viene conmigo para que lo cheque? No, le aseguro que me encuentro perfectamente. Muchas gracias. Mire, en unos minutos termina mi turno. Es importante que le diga algo acerca del estado de su madre. Lo invito a tomar un café. Está bien, señorita, pero solo unos minutos, ¿sí? No tardo, voy a cambiarme. Thank you.
¿Qué? ¿Pasa algo malo? No, nada. ¿Dónde está la cafetería? Aquí derecho. ¿Vamos? ¡Suéltame, desgraciado! ¡Me están lastimando! ¡Esto es una trampa! ¡No! Ahora verás lo que te va a pasar por haberme engañado. ¿Qué? ¿Tú me vas a matar, maldito idiota? No, yo no. ¡Quieto ahí! ¡Párate ahí! La calle 5. Bueno, pero ¿qué demonios haces aquí? Traes a medio mundo vuelto loco tras de ti. Tienes que ayudarme. No, amigo. Estás metido en una muy gorda y yo no quiero problemas, ¿eh? Mira, Ángel, no tengo tiempo de explicaciones. Lo que te hayan dicho de mí no es cierto. Hay gente de la política involucrada en todo esto. Por eso quieren mi cabeza. Además, tienen a Mario encarcelado y tengo que ayudarlo. Bueno, ¿y yo qué puedo hacer por ti? Ángel, tú sabes cómo ayudarme. Échame la mano, ¿sí? Está bien. Sígueme. Mira. Mis recuerdos de la guerrilla cuando estuve en El Salvador. Sí, conozco tu historia. ¡Ey, tranquilo! Ni modo que te vaya yo a disparar. Oye, ¿no tendrás una gabardina que me prestes? ¿Gabardina? Sígueme. ¿Qué vas a hacer, Julio? Será mejor que no lo sepas.
Acuérdate, Julio. Me debes una. Seguridad pública, sus órdenes. Quiero denunciar un asalto bancario. ¿De dónde está hablando? En un teléfono público cerca del banco. ¿Cuál es su nombre de usted? Jaime González. ¿Cuál es el banco? A todas las unidades, reportan un 10 en Avenida Cuauhtémoc y Santa Bárbara para que se aboquen a ese 10. Hace algún movimiento sospechoso. Le juro que lo mato. Creí que eras tonto, pero no tanto como para venir aquí. ¡Levántese! ¿Estás loco? ¡Levántese, le digo! Mucho cuidado con lo que hace. ¡Jálele! ¡Jálele! Vamos por Mario. Estás cometiendo un grave error. Un error más en mi vida, no importa. ¡Jálale! ¿Y los engañó a todos, bola de idiotas? Yo ya estoy muerto. No, Mario. Juntos empezamos esto y juntos vamos a salir. ¡Dispara! Mario. Mario.
Perdóname, amigo. Señor, ahora le toca morir a usted. Tiene razón. Jálale. ¿Por qué mató a mi padre? No. Yo no maté a tu padre. Tu padre era mi mejor amigo. Yo hablé con él, le expliqué. Hablé con los de arriba y nadie me quiso escuchar. Y aquí, el que se sale del sistema se muere. Yo creí en usted. Hice lo que usted me ordenó. Lo quería como a mi propio padre. Yo también creí en ti. Y te quiero como un hijo. Por eso te enseñé todo lo que sé. Pero cometiste el mismo error de tu padre. Y ya te lo dije. El que se sale del sistema firma su sentencia de muerte. Somos parte de la corrupción del sistema. ¡Al carajo con el sistema! Yeah.